muchísimo gusto porque en la sala de mi depa siempre tengo grandes invitados. Fíjense, estoy hablando el día de hoy y voy a empezar a decirles que es un gran actor, es actor de teatro, televisión, de cine, ha participado en proyectos como Yo quisiera en España, también en las series Paramédicos, Capadocia, por ejemplo, tan conocida. Actualmente está por estrenar su más reciente largometraje Amar y Desear, donde además él tiene el papel protagónico. Así que tenemos aquí en el depa de Amigas con Derechos a Rodrigo Cuevas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, feliz de estar aquí. Qué contenta de que estés aquí. Bueno, pues una amplia trayectoria desenvuelto en diferentes estilos, ¿no? No es, y me imagino, y tú me lo dirás ahorita, que es muy diferente estar en cine, en tele, en teatro. Es muy diferente. Fíjate que a mí, afortunadamente, el teatro me ha estado jalando desde hace ya mucho tiempo. Evidentemente me encanta hacerlo, pero no lo he buscado como tal, sino de repente me han jalado con invitaciones o que me han visto en otros proyectos y me invitan a participar. Y el teatro es una cosa maravillosa porque aparte es algo que haces como actor en donde no hay toma dos, evidentemente. Entonces, si te equivocas o se te olvida algún texto, pues a improvisar y la gente pues no tiene por qué enterarse y es algo muy bonito, muy bonito. La respuesta del público en ese momento es maravillosa. Podríamos decir, aunque las tres partes te gusten, porque pues como actor me imagino y el andar indagando en todos lados pues es algo interesantísimo, pero podríamos decir que por el momento, al menos en esta etapa, ¿te agrada más el teatro? ¿Te motiva un poco más ahora? Híjole, fíjate que en este momento de mi vida sí estoy haciendo mucho teatro y me encanta. Y como bien lo mencionaste ahorita, acabo de hacer mi primer película como protagónico. Wow. Estoy súper contento y también fue una experiencia maravillosa. O sea, fue algo súper diferente porque aparte las escenas se graban diferente a televisión, por ejemplo. En cine las escenas se graban de un lado, luego corte, la grabas del otro lado, luego de atrás, close-up, medio. Entonces es como que súper diferente y tienes que hacer exactamente la misma actuación para que las escenas matchen cuando hacen la edición. Y en el teatro, pues como te digo, o sea, es algo bien bonito el ver también al final al público que a veces se pare a aplaudirte o que te reconozca tu trabajo en ese momento, que te pidan una foto, es bien bonito. Y aparte también hay veces que tenemos o que reír o que llorar en las obras de teatro y tenerlo que hacer en cada función es un reto. No, pues creo, ¿cómo no? Imagínate lo que dices. Cada cosa ahorita, por supuesto, tiene un reto interesante. Lo que estás diciendo, pues tiene que machar exactamente, ¿no? Para que lleve la continuidad. Y luego te dicen, pues hazlo igualito, oye. ¿Y tú cómo? Pues soy actor, pero pues por lo mismo. Pero no soy robot, ¿no? No soy un robot, exactamente, ¿no? Bueno, vamos por partes. Entonces, ahorita me vas a contar qué estás haciendo en teatro y también cuéntame, por favor, de la película. Mira, de la película estoy súper contento. Gonzalo González, que es el director, me invitó a participar en este proyecto. Lo filmamos el año pasado. Evidentemente las películas tardan un poquito en salir a cartelera por la edición, porque tienen que meter la musicalización y todo este tipo de cosas. Pero fue una experiencia bien bonita. La filmamos en Rosarito, que yo no conocía aparte y me encantó. Y fue una experiencia inolvidable. ¿Cuánto tiempo estuvieron por allá? Como dos meses, más o menos. Más o menos se lleva. Es bien importante también en cualquier proyecto tener buena química con los demás actores, porque aparte si no la tienes, yo digo que se nota en cámara, por muy buen actor que seas. Claro. Y por ejemplo, en la película yo tengo escenas bastante fuertezonas con la actriz que es Sissy Fleitas, que le mando un besote, que tuvimos una química maravillosa. Y es un proyecto diferente, es un proyecto fuerte. Les voy a contar rapidito, es un proyecto en donde mi personaje es un chavo que pierde prácticamente todo en la vida, trabajo, familia, dinero, todo. Entonces se queda en la calle y al no tener una oportunidad de poderse reivindicar o de poder hacer algo con su vida, trata de suicidarse y ahí es cuando un hombre que me ve, un hombre desconocido que me ve y ve que voy a cometer esta estupidez, porque para mí es una estupidez, hablando como Rodrigo Cuevas, me da una oportunidad de vida, me lleva a su casa y me da trabajo. A partir de ahí se desarrolla la historia, pero sí hay una relación sentimental o carnal con la esposa de este cuate que me salvó la vida. Entonces imagínate el dilema de tener ahí a mi papá que me acogió y de repente estar con la esposa. ¡Ay, no, qué fuerte! Pero ahí no acaba, entonces Rodrigo, la tienen que ver. Oye, eso es algo muy fuerte lo que me estás diciendo. Está sí, fuerte. Estás en una encrucijada por ahí. Bueno, ¿y ahora en teatro? En teatro estoy a punto de estrenar la obra ¿Por qué no nos casamos? Ajá. Es que también estoy con muchas cosas en la cabeza.
¿Por qué no nos casamos en el Teatro NH, que está en la calle Liverpool 155? Estamos viernes, sábado y domingo. Y es una obra bien bonita porque hablamos de las relaciones, desde cuando quieres conquistar a alguien y desde el mensajito, le hablo, no le hablo, me da pena, le así digo, borrar, no le digo. ¿No? Escribiendo, borrar, volver borrando, a escribir, exactamente. Escribiendo, borrando. Luego que pasas a la relación, obviamente los pleitos, el hecho de comprometerte y estar en una relación, hijos. Entonces es una obra bien bonita porque en la misma apuesta que dura más o menos como una hora 40 minutos, puedes ver el transcurso de una pareja desde que tienen 17, 18 años hasta que se hacen viejitos. Y todo lo que tienes que pues pasar con esta persona desde el perdón, tocamos el tema de la infidelidad. No te decimos en la obra ni qué tienes que hacer, ni qué no tienes que hacer, o si tienes o no que tener pareja, pero es una historia bien bonita que te va llevando por situaciones donde la gente se identifica. Te pongo las situaciones y ya sobre ahí cada quien tome y reflexione lo que tenga que reflexionar. Rodrigo, qué gusto tenerte aquí en el DEPA, de verdad ha sido un placer, todo el éxito del mundo. Y vamos a estar viendo la película, ya quiero que salga. ¿Cuándo se estrena la obra de teatro? La obra de teatro ya está ahorita en cartelera, pero yo me incorporo el fin de semana del 27, o sea, el último fin de semana de octubre. Y ahí vamos a estar en el Teatro NH. Nada más los quiero invitar también que estoy en Teatro en Corto todos los fines trabajador. De semana, viernes y sábado en La Hora Loca. Es una comedia bien divertida, también un poquito subida de tono, así es que los espero ahí. Se llama El Consultorio. Espectacular es el Teatro en Corto. Acabo de ir hace un par de semanas y es espectacular, increíble, de verdad. Algo muy diferente. Pues muchísimas gracias, aquí, Rodrigo. Siempre bienvenido al DEPA de Amigas con Derechos. El hashtag del día de hoy es Yo Presumo. ¡Uy! Tienes todo que presumir. ¡Qué bárbaro! Que estás trabajadorcísimo de entrada. Yo presumo que soy mexicano y también presumo que hago lo que me apasiona. Me encanta. Muchas gracias, Rodrigo. Él es Rodrigo Hasta Cuevas luego. Y ya saben, va a estar muy movido. Así que Teatro en Corto, teatro normal, formato normal y por supuesto también en cine lo estamos esperando. Y en Mujeres de Negro, estoy en Mujeres de Negro. Y Mujeres, no, bueno, arrasando y en Mujeres de Negro, imagínense. No hay manera de que nos lo perdamos. Muchas gracias, ti, Rodrigo. Muchísimas gracias. Seguimos con más, esto es Amigas con Derechos.